Cientos de musulmanes de Alqueciras celebran una de las fiestas más importantes de su calendario religioso. La fiesta del sacrificio conmemora uno de los pasajes más importantes del Corán. En ella se recuerda el momento en el que Abraham, en muestra de la obediencia a Dios, accede a sacrificar a su hijo Ismael, algo que no ocurre debido a la mediación de Dios, que finalmente le entregó un cordero para sacrificarlo en lugar de su hijo. De ahí la costumbre de sacrificar este animal en esta fiesta que para muchos cierra la peregrinación a la Meca. Este es uno de los cinco pilares del Islam y debe realizarse al menos una vez en la vida. La celebración de la fiesta del sacrificio dura tres días y Algeciras no es la primera ciudad andaluza en la que se conmemora esta festividad. Desde ayer, Miles de musulmanes de diversas localidades andaluzas participan en esta Pascua musulmana que se caracteriza por su mensaje de solidaridad y convivencia.